aquí a tus pies, lanzada y pecadora. No me atrevo a mirar tus ojos puros ni a tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujuria me ladra contra ti. ¿Quién es esta mujer? ¿Tú? ¿Quién le escribió este poema, Armando? ¿Y quién es Alfonsina Storni? Alfonsina Storni, una poetisa que murió en 1938. ¿Ella? ¿En serio que destriunfas? Muchísimo. ¿Quién dejó este poema erótico en tu escritorio, Armando? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Ahora, Marcela ya sabe que existe otra mujer y que está aquí, cerca, en IML. No le dejes el camino libre a la buscona esa. Demuéstrale el tipo de mujer que eres. No puedes dejar de festejarle a Betty su día, es su cumpleaños. Eso no lo perdonan las mujeres. No le dejes el camino libre a Nicolás, porque ese hombre no está perdiendo el tiempo con Betty. Ay, ¿dónde ves que cómo se le ocurre a usted comprarle serpentina a Betty? Ni que tuviera 11 años. Oye, a Betty siempre le han gustado las serpentinas. La primera vez que las vio estaba risa y risa y risa. ¡Ah! Mira, aquí están estos vagos. Espérame, espérame, Nico, que aquí tengo que comerme un pollito con estos vagos. No, dame usted. Tranquilo, no sea peleonero, relájese. Ya. ¡A ustedes! ¡Los andaba buscando! Ah, sí, ¿y a nosotros para qué o qué? No se hagan. ¿Les parece que estuvo bien darle de golpes al caballero que venía la otra noche con mi hija? A ver, Nicolás, ¿por qué no te llevas a este viejo para su casa? Nosotros no queremos problemas, ¿eh? No, si problemas ya los tienes, chamaco. Ese hombre es un señor en toda la extensión de la palabra. Mire, don Deme, mejor va y le reclama al novio de su hija, ¿sí? ¿Sí? Él fue el que empezó todo el pleito. ¿Sabes qué? Don Deme, ya vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Novio? ¿Cómo que novio? ¿Cuál novio? Armando, no vi que estabas ahí. Betty, no sabía que era tu cumpleaños. ¿Por qué no me dijiste nada? No te preocupes. Eso a mí no me importa mucho. No, Betty, a mí sí. Me hubiera gustado tener un detalle contigo. No te preocupes. Con que estemos bien nosotros es suficiente. No, sí, nosotros estamos bien. Sí, ya lo del poema vamos a dejarlo atrás. ¿Por qué no vamos a cenar esta noche? No sé... Tú y yo solos. ¿Sí? Sí. Yo no tengo planes ni nada. Perfecto. Entonces no hagas planes con nadie, ¿eh? Esta noche vamos a cenar por ahí y después pues ya veremos, ¿no? Sí. Solamente te puedo decir que esta noche va a ser inolvidable. Yo quería salir contigo anoche. Ay, pero me consolaste. ¿Ah, sí? ¿Estás enfermito? Ay, lo siento, cosita. Dechito. ¿No? ¿Cómo se te ocurre que voy a salir con alguien más? Me encontré con una amiga y fuimos al cine. Y vimos una película normal. ¿Cómo se te ocurre que voy a salir con otro hombre? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí quiero! Bueno, papacito, nos vemos esta noche. ¡Mua! Me encanta. Una rosa para la mujer más hermosa de la gran manzana. Gracias. Gracias de corazón por una noche fantástica e inolvidable. Gracias, Jovas. ¿Te gustaría que hiciéramos algún plan especial para esta noche, mi hermosa damisela? Ay, es que creo que no voy a poder. Pero bueno, si quieres te mando un mensajito más tarde. Permiso, Jovas. Ay, ¿dónde ves a esa mujer? Es una diosa. ¿Y este que ves aquí?
la tiene comiendo a sus pies. Ay, y me reconcilié con mi bomboncito. Fue tan romántico, yo no sé por qué dudé de él. Ay, mi amor, definitivamente que el universo te ha premiado con el mejor marido del mundo. Eso es puro dharma. Hasta me va a dar el dinero para comprarme el coche ese. Él quiere que yo escoja el carro. Así que se lo puedo comprar a Linda la Flaca o a otra persona. ¡Mana, te lo dije! Ese Enrique es lo máximo del mundo mundial. No como la rata de alcantarilla de inframundo. Oye, mana, ¿qué hicieron ayer? Pues nos fuimos a cenar a un sitio divino, a un restaurante italiano, donde pudimos comer all you can eat. O sea, toda la pasta que quisieras comer. ¿Cuál es tu currún? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué quieres? Ay, qué bárbaras. Qué nivel de agresividad. O sea, yo nada más me estoy riendo porque... Pobre Berta, es muy ingenua. Poor little meatball. ¿Sabes qué es lo que tú tienes? Tienes pura envidia. Porque eso es lo que les queda a las flacas como tú. Hambre y envidia. Porque no tienen un esposo como el mío. Yo, la verdad, no creo que tu esposo sea tan bueno como dices. Porque si te quisiera tanto, no te dejaría engordar. Pues ahí te equivocas, mijita. Ella tiene el mejor marido del mundo. Imagínate que le está comprando un carro. ¿Qué te parece? ¡Sorry! ¿Un coche, Berta? ¿Es en serio? Claro. Berta, te está haciendo infiel. ¿Qué? Todo el mundo lo sabe. Cuando un hombre empieza a regalarle a su mujer cosas, es porque tiene culpa, porque la está engañando. Entre más grande es el regalo, más grande es la culpa. Y a ti te regaló un coche, ¿no? ¿Un coche, sí? Bueno, yo te lo digo porque soy tu amiga. ¿Qué? Exacto, en realidad yo no soy nada tuyo, pero te lo digo por tu bien. Cómprate un gato. Porque si ya estás gorda y vas a estar sola, mejor que tengas el kit completo. Fue el novio de Betty el que empezó los golpes. Y aquí que no venga a chillar. Ya está bien grandecito para que el suegro tenga que estarlo defendiendo, ¿no? Vámonos. Ya, espérense. ¡Ah, viejo loco! Ya, tranquilo, hombre. No le vaya a dar un ataque o algo. Relájese, respire. Oye, ven, Nicolás. ¿Tú sabías que ese hombre y Betty tienen sus que veres? Claro que no, hombre. ¿Cómo crees? Sí, a ver, ¿por qué cree que le mira, están diciendo...? Mira, él está comprometido con otra, Nicolás. A ver, ¿dónde me? Escúcheme, ¿sí? ¿Por qué cree que esos vagos le están diciendo eso? ¿Para molestarlo? ¿Para justamente hacer lo que le está pasando a usted? ¿Para molestar al prójimo? Voy a confiar en ti, Nicolás. Bueno, eso siempre, ¿dónde me? Voy a invitar a Armando y a su prometida a la fiesta. ¿Qué? Sí, claro. Armando Mendoza es y será bienvenido en mi casa en todas las celebraciones especiales. La señorita que va a estar con él toda la vida, con más razón. Ok, sí, donde me está bien, yo lo respeto, pero ¿no cree que si es el cumpleaños de Betty, ella tiene que decidir quién va a ir a su fiesta? Ya lo decidí, Nicolás. Okay. Ahorita, llegando a la casa, hablo a la empresa. Oye, okay. ¿Viste el chavo de pelo largo con un miso así? Sí. ¿Qué quiere decir esa onda, La lombriz panteonera tenía razón. Mira nomás las compañeras de trabajo que tiene mi marido. Todas parecen salidas de un reality de modelos. Ay, no, mana, no, tampoco exageres. Digo, sí, están bien, pero seguramente están todas retocadas y llenas de Photoshop. Yo hasta ahorita no conozco a ninguna mujer que no tenga celulitis. Y esta, ninguna tiene. ¿Y todas están tan flaquitas? O hacen mucho ejercicio, les pagan muy mal y no les queda ni para comer. Y no me digas que no están chulas, porque... Pues nomás mira esas cinturitas caraqueñas que vienen manejando. Ay, Sofía. Donde mi gordito me haya picado el mosco de la infidelidad, yo me muero. Mana, qué ganas de estar buscando problemas en donde no hay. ¿Por qué te dejas llevar por lo que te dice la güera de farmacia? ¿No te das cuenta que lo único que está haciendo es quererte sacar de onda? ¿Te pasó a ti? Yo también en algún momento sospeché de Efraín y te lo dije. ¿Te acuerdas? Pero tú
No, ¿qué va? ¿Mi Efraín? Ay, no, hombre, ¿cómo me va a ser infiel? No, él no tiene ojos nada más para otra mujer, no, para nada. ¿Y tú? Con unos cuernos así de largos. ¿Qué tal que yo también esté así como reno de Navidad? Va. De perro. Te creo. ¿Qué vas a hacer? Enamorarlo otra vez. Me voy a transformar en una mujer de estas. No, pues sí vas a tener que volver a nacer, maná, porque, pues, ¿cómo? Millo Vaz. ¿Qué onda? Tú y yo somos amigos, ¿verdad? Pues sí. ¿Y los amigos se cuentan todo? Pues digamos que casi todo, mi querido agente del orden y de la seguridad, porque un caballero no tiene memoria y sería para mí imposible darte detalles acerca de la noche espectacular que pasé con Aura María, pero te puedo dar una pequeña pista, ¿no? Te puedo hablar de que yo era un lingote de oro y Aura María era un horno encendido en llamas que me derretía con su fuego incandescente. ¿Javier? It's using you. No sé qué estás haciendo ahí. Un momentico, mi querido guarda de seguridad. No te atrevas a hablar así de Aura María delante de mí. Es mi reinita. Y para que sepas, ella me ama, yo la amo, nos amamos. Y tenemos planes a largo plazo, ¿cómo ves? Lo que yo veo es que ella no te ama. Estaba hablando con un tipo, se van a ver esta noche. No, pues oíste mal. Oye, eres terco como un burro. Yo sé lo que oí, lo oí con mis propios ojos. Clarito le dijo, papito rico, loud and clear. Mira, mi Yovas, ellos iban a ver anoche, pero él le canceló y pues por eso se fue contigo. Tú lo que quieres decir es que Aura María me estaba usando. Pues básicamente sí. Digamos que no se encontró otra cosa mejor. Cuente con nosotras, señor Rincón. Allí estaremos. Claro que sí. Buen día. ¿Pelotón? ¿Qué? ¡Tenemos party! ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy a las 7 en casa de Betty. ¿Qué? Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.